El primer disco que llegó a mis manos de Chabuca fue uno que tocaba con Carlos Jaime, con Rafael Amaranto, ¿no? Y ese disco lo repetía y se me quedó. O sea, fue la primera influencia que tuve de Chabuca, ¿no? Y como me gustó, como sentí que era una música criolla un poco más atípica, como que se desligaba un poco de la vertiente clásica, ¿no? Entonces comencé a investigar a Chabuca, ¿no? Y como digo yo, ¿no? Comencé a nadar por la Lima, ¿no? A buscar discos, cassettes, folletos, libros, artículos, cualquier cosa que llevara a Chabuca, ¿no? Entonces comencé, inicié la búsqueda y esos son los cuadros que fueron producto de eso, ¿no? Presenté un proyecto que fue Chabuca, se llamaba en ese tiempo nomás Chabuca. Luego ya le titulé Chabuca, déjame que te pinte, como para parafrasear, ¿no? Déjame que te cuente el limeño. Sentí que los poemas de Chabuca son como digo, acuarelas vivas, ¿no? Son cuentos, leyendas. Y siento que están muy, muy, muy presentes. Entonces sentí de que como son tan orgánicas, a veces habla hasta de muerte y vida a la vez. Entonces siento sentí, trabajar con texturas, ¿no? Que me hacían, por ejemplo, la flor de la canela, trabajé con trozos de canela. Mientras hacía el cuadro, olía la canela y eso me traía más inspiración todavía para el cuadro. Airosa caminaba, la flor de la canela. Tema que dedicó a Mocha Graña, diseñadora peruana. Usé telas. ¿Por qué? Porque como era diseñadora, aparte la letra menciona a la enagua y menciona una serie de artilugios femeninos, entonces me sentí necesario hacer un trabajo con telas, ¿no? Me enseñan para estirar las telas, incluso telas, brazos, antiguos, y con la foto de Mocha Graña en el fondo. Silueta, se entreve cuando lo llaman. El ritmo de las guitarras y el tema dedicado a Mauro Mina, usé un guante de box, ¿no? De niño, pero guante de box. Pinté el guante con un spray dorado, ¿no? Para emular la poética frase de Chabuca, puño de oro. Mauro, puño de oro. Para Cardo Ceniza, como el tema es tan orgánico y habla de sexo y muerte a la vez, entonces decidí hacer una instalación, ¿no? Porque sentí necesario la instalación. No creía que un cuadro era demasiado frío, muy, muy quieto, ¿no? En cambio, un poema lleno de sensaciones creo que requería esta técnica, ¿no? De la instalación. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Donde yacía Violeta Parra, entre comillas, porque la cama estaba tapada, ¿no? Había una frazada. Había una foto de Violeta en una pared y bueno, era emular la escena en la cual la misma Chabuca se inspiró, ¿no? Ella se inspiró en los motivos de la muerte de Violeta Parra, poetisa chilena. Será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza, ¿cómo será? Viendo la temática de cada canción, comencé a jugar con las sensaciones, texturas, movimientos. Que solo de ella y persiguiendo su estrella. Ese tema está representado en este cuadro, pero no solamente ese, también temas en los que la mujer andina aparece como elemento importante, ¿no? Por ejemplo, María Sueños, que es el tema
que representa a la mujer andina, la mujer migrante, ¿no? Que proviene tanto de la sierra como de la selva hacia la capital, ¿no? Y en realidad es un tributo a la mujer, en todo sentido de la palabra. En la serie que dedicó Chabuca a Javier Aro, hice un cuadro que se llamó Las Rosas del Fusil. Y el fusil era una rosa rastrillada en el aire. En lo que hay una onomatopeya, ¿no? Pop. De un disparo, pero un disparo de rosas. Como dice el Chabuca, el fusil del poeta era una rosa. Rastrillada en el aire. Peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río. La instalación, la de Violeta Parra, y dos proyecciones de video. Una que era el puente de los suspiros, proyectado sobre una imagen de Chabuca detenida en el tiempo. Y otra, una entrevista que encontré en el programa 300 millones. Estas fotografías que fueron tomadas, fue una performance que hice, me disfracé de José Antonio, del Chalán, y crucé el Puente de los Suspiros. Puente de los Suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contigo.